Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos de Facebook. Bienvenidos a una transmisión en vivo nuevamente aquí en el Expomotor de Hyundai Plaza Lima Norte. Recuerden que estamos ubicados en la avenida Alfredo Bendiola, 1400 Independencia, en el Expomotor de Plaza Lima Norte, el centro comercial más grande de Lima. Estamos atendiendo de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es la última transmisión en vivo que realizamos el día de hoy, periodo 2022. Así que hay que estar atentos, que estamos cargados con las promociones que tenemos para ustedes de cara al cierre de mes, de cara al cierre de año, que será efectivo el día viernes 30, sábado 31. Mi nombre es Víctor Cárdenas, jefe de la sucursal, y el día de hoy vamos a ver las promociones que tenemos para ustedes. Aquí nos preguntan algunos seguidores de la marca, por ejemplo Juan Sánchez, buenas tardes, bienvenido a la transmisión en vivo, gracias por tu pregunta. Nos consulta por el Hyundai i20 hatchback. Te comento que tenemos aquí la unidad en exhibición, vamos a verlo. Tenemos la unidad que parte desde $16,290 en transmisión mecánica, motor 1.2, versión Comfort Plus. También Eduardo Quispe nos pregunta por el precio del Accent Comfort con GLP. Hola Eduardo, ¿qué tal? Tenemos el Accent Comfort con GLP desde $16,990, que también lo tenemos en la presentación que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, tenemos aquí en el Expomotor de Plaza Lima Norte toda la línea de vehículos Hyundai, vehículos City Car, desde i10 Hatchback, i10 Sedan, i20, tenemos el Accent, tenemos modelo Elantra, es uno de los sedanes más representativos de la marca, tenemos toda la línea de camioneta completa, desde el modelo Venue, desde el modelo Creta, camioneta de tres filas de asiento como Gran Creta, tenemos Tucson, tenemos Santa Fe, tenemos la nueva Palisade, tenemos H100, tenemos Staria, toda la línea que usted requiere ver la tenemos aquí en exhibición en Plaza Lima Norte, para que ustedes puedan venir con toda la familia y sobre todo conocer las promociones que tenemos para ustedes de cara al cierre de año. Es la última transmisión en vivo que hacemos en el periodo 2022, así que estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes por acompañarnos siempre en todos los en vivos que realizamos y sobre todo por permitirnos llegar hacia ustedes con las promociones, con los precios, con el stock que tenemos para ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar la transmisión en vivo con el modelo i10 Hatchback, uno de los modelos más vendidos en Hyundai. Actualmente tenemos stock en transmisión mecánica, tenemos transmisión automática después de varios meses, tenemos la versión Style también automática en stock, algunas unidades para la venta ya son pocas, así que por favor estén atentos a la transmisión en vivo, los bonos que tenemos para fin de mes y sobre todo el stock. La presentación del día de hoy está a cargo de Rommel Rodas. Hola Rommel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor, gracias por el pase. Buenas tardes, bienvenidos a Hyundai Plaza Norte. Hoy me tocó presentar el vehículo, el Gran i10 Hatchback. Como podemos apreciar, este es un vehículo bastante, bastante dinámico, espacioso, juvenil. La versión que acá tenemos exhibida es una versión full, mecánica. Hacerle las indicaciones que esta versión que tenemos acá exhibida presenta unos aros de aleación en tonalidad oscura, gris, ¿no? Que eso viene original de fábrica, ¿ya? Aparte de eso, también este vehículo lo tenemos con las direccionales en los espejos, y los espejos se van a guardar electrónicamente cuando nosotros cerramos el vehículo. Acá le podemos hacer una breve presentación. Como podemos visualizar, se guarda electrónicamente el espejo cada vez que nosotros guardamos el vehículo, ya, ¿no? Aparte de eso, hacerle la acotación que este es un vehículo que te viene en cualquiera de sus versiones con dos bolsas de aire, que es piloto o copiloto, ¿no? Le viene con todas las lunas eléctricas, espejos eléctricos, cierre centralizado, ¿no? Aparte de que en la versión mecánica cuenta con un motor 1000, que es bastante, bastante económico. Es un vehículo que es bastante dinámico. Contamos con bastante espacio interno. Como podemos apreciar, el tema de los acabados, que son bitono, tanto en la puerta como en todo lo que es el tablero. A la vez podemos apreciar una pantalla de 8 pulgadas. Esta pantalla no solamente nos permite brindar la cámara de retroceso, sino de la misma forma trabaja con el sistema Android Auto y el sistema CarPlay. Nos permite contestar llamadas, nos va a permitir, mediante el cable de nuestro celular, poder visualizar el Waze en la pantalla, que eso es totalmente importante hoy en día
¿no? Para que uno se pueda trasladar, sea a la playa, sea a su trabajo, ¿no? Igual presenta unos acabados en cuero con tela que son bitono, ¿no? Que eso le da bastante modernidad al vehículo. Este es un vehículo de 3 cilindros, 12 válvulas. Y acotamos el espacio en la segunda fila, como podemos visualizar. Viene con unas ventilas de aire acondicionado en la segunda fila. De la misma forma apreciamos que tiene una toma de USB. Sabemos que hoy en día todos tenemos un celular, a veces salimos con el celular medio descargado. Eso ya nos permite mayor facilidad para cargar nuestro celular, ¿no? A la vez tiene acabados, como podemos visualizar acá, que es el Gran i10, que son detalles que marcan la diferencia en nuestra marca Hyundai. De la misma forma podemos apreciar en la parte posterior que tiene el limpiaparabrisas posterior, porque es un vehículo hatchback. A la vez manejamos un muy buen espacio en la maletera, y adicional a eso, si nosotros queremos manejar más espacio, podemos abatir los asientos, permitiendo que tengamos más espacio en la maletera. De la misma forma, resaltar que ese vehículo cuenta con el Isofix, los ganchos para los asientos de bebé, y a la vez este vehículo tiene la llanta de repuesto en el mismo tamaño que tenemos en la parte en la parte exterior. Esta unidad, como podemos ver, es una unidad bastante espaciosa, ¿no? Y hoy en día cuenta con muy buenos precios, tanto a la venta de lo que es contado y mediante crédito vehicular. Nosotros, mediante el crédito vehicular, trabajamos por bancos que trabajamos por convenio, ya sea el Continental, Santander, Banbif y BCP. Con ello tenemos unos bonos de financiamiento que nos ayudan a que tengamos mejores precios. Justamente estamos en una transmisión de fines de año en la cual les estamos brindando muy buenos descuentos. Aparte de eso, que usted puede venir a dejar su vehículo como parte de pago. Ese es como un plus que manejamos. Si usted tiene un vehículo de años anteriores, puede acercarse a cada tienda. Nosotros tenemos nuestro tasador propiamente de la marca, que en cuestiones de media hora, una hora, le tasan su vehículo y nos pueden indicar cuánto es lo que pueden dar por su vehículo. Y eso puede servir para que usted saque su otro vehículo, renueve su unidad. Aparte de eso, igual tenemos bonos de descuento, ¿ya? Usted puede acercarse a cada Plaza Norte, estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, ¿no? Ahorita este vehículo, hacerle las indicaciones, que tenemos en versiones, versión Comfort, versión Full, que tenemos aquí exhibida, versión Style, ¿no? Y también tenemos en versiones automáticas. Hoy en día nos quedan pocas unidades porque las versiones automáticas tienen una demanda bastante alta de hoy en día, ¿no? Y tenemos un stock limitado, ¿no? Le pedimos que se pueda acercar, sea mediante financiamiento o al contado. Estamos prestos para poder ayudarlo, ¿ya? A poder tasar su vehículo, ver su crédito y poder mostrarle. Hacerle la indicación de la misma forma que contamos con unidades en test drive, ¿ya? Solamente a esperanzas que usted nos pueda visitar acá en la tienda. Acá le doy el pase a Víctor. Víctor. Muy bien, Robert, muchas gracias por la presentación. Como ustedes ya han podido ver, tenemos actualmente algunas unidades para la venta, y en realidad las últimas unidades que tenemos en stock cerrando el año 2022. Como ustedes saben, en el modelo i10 que hemos presentado hace un momento, hemos tenido una fuerte demanda debido a que teníamos poco stock en transmisión automática. Sin embargo, el stock de transmisión automática ya se está regularizando. Este mes hemos tenido stock en automático para la venta en la versión Full y también en la versión Style. Así que es importante que puedan venir a la tienda para que puedan seguir realizando la reserva de sus unidades y sobre todo para poder seguir adquiriendo este modelo. Aquí, por ejemplo, nos pregunta José Manuel el precio del i10. Recuerden que el i10 hatchback parte desde $12,190 en transmisión mecánica, la primera versión, que es la versión Comfort.
Recuerden, i10 hatchback desde $12,190. Muy bien. También nos han estado consultando, por ejemplo, Rodrigo Esaú González por la Tucson Limited. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buena pregunta, gracias por la transmisión. Mira, te comento que en Tucson Limited actualmente nos están quedando solo 3 unidades en stock. Una en color plateado, una en color azul y una en color gris oscuro. Estas unidades se encuentran físicamente en Perú, así que podemos hacer la entrega inmediata. Podemos realizar la entrega con placas rotativas y el precio de la unidad está en $42,990. Repito, $42,990 Tucson Limited, que tenemos actualmente en stock solo 3 unidades, plata, azul y gris oscuro. Y tenemos hasta fin de mes para que usted pueda venir a hacer la reserva o la compra de su unidad. Si es así, le damos un bono adicional de $1,000 menos. Es decir, la unidad quedaría en $41,990 y más. Acá vemos qué otra cortesía podemos darle, pero es importante que pueda venir hasta el día viernes 30 de diciembre para que pueda realizar la reserva de su unidad. $41,990 sería el precio final. Y vemos aquí en tienda alguna cortesía más para poder brindarle para que pueda hacer la compra de una de esas 3 unidades que tenemos en stock. Muy bien. James nos pregunta por el Elantra Full con GLP. Hola James, ¿qué tal? En el Elantra Full tenemos 2 transmisiones, transmisión mecánica y automática. Transmisión mecánica lo tenemos en $25,990 y automática $26,990. A este momento, a este minuto, nos quedan algunas unidades de Elantra automático y mecánico full con GLP, así que por favor te pido puedas comunicarte con nuestro equipo comercial para que puedan ayudarte con la compra de tu unidad. Muy bien. Nos pregunta también Diego. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Nos pueden mostrar el i20? Claro que sí. El i20 es uno de los modelos que vamos a presentar enseguida. Te vamos a comentar cuáles son las versiones que tenemos en stock y los precios para que puedas realizar la reserva de tu unidad. Muy bien. Por aquí, por favor, tenemos el modelo i10 Sedan, que también es uno de los sedanes más vendidos. Tenemos el modelo Venue y también el Accent, que nos han estado preguntando mucho en interno por la versión del Accent, sobre todo por las versiones que vienen con GLP de origen. Y vamos a explicar actualmente cuáles son las promociones que tenemos en el modelo Accent. Transmisión mecánica, transmisión automática. Y el día de hoy nos presenta este modelo nuestro asesor especializado, John Montes. Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal Víctor? Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Buenas tardes a nuestros amigos de Hyundai. En esta oportunidad les voy a presentar el nuevo modelo Hyundai Accent, modelo 2023. Como ustedes pueden apreciar, es un modelo mucho más deportivo, es un modelo el cual siempre los clientes nos lo solicitan porque es un vehículo bastante comercial en cuanto a repuestos. Es un vehículo que hoy en día lo usan mucho para aplicativo, para taxi. El modelo que tengo acá en tienda, les voy a recalcar que es el modelo Comfort, sin aire acondicionado, es la versión de entrada, que de por sí ya viene con un equipamiento bastante equipado, se podría decir. Todas las versiones cuentan con las 4 lunas eléctricas, todas las versiones tienen 2 bolsas de aire, todas las versiones vienen con lo que es una pantalla táctil de 10 pulgadas, con cámara de retroceso, controles en el timón, y como les comentaba que esta es la versión de inicio, no tiene aire acondicionado, como sí lo tendría la siguiente versión. La siguiente versión, después viene la versión full equipo, que ya vendría justo que estoy en esta parte, me gustaría mostrarles. En la versión comfort viene en este caso normal, pero en la versión full equipo, que hay clientes que mucho lo solicitan, ya viene la parrilla totalmente cromada y también ya va a contar con faros neblineros que no vienen en este modelo. Pero sí me gustaría indicarles cuál sería la diferencia. Por aquí, por favor, para que puedan apreciar, todos nuestros modelos vienen con aro 15. Este modelo, al ser la versión de inicio, viene con aro 15 de fierro, con una tapa de plástico que se asemeja al diseño del aro de aleación que sí viene en la versión full equipo. Direccionales a los costados. Por aquí, por favor. Como pueden apreciar, son unas líneas muy pronunciadas, las cuales les va a ayudar mucho cuando ustedes estén yendo a cierta velocidad en carretera y sirve para poder, que en este caso, cortar el viento y poder reducir un poco el tema del movimiento del vehículo. Como pueden apreciar, es un vehículo bastante espacioso. Tengo todo a la mano. Los controles en las lunas eléctricas.
el bloqueo, cierre centralizado. En este caso, los controles en el timón, el cual me va a permitir conectar directamente a la pantalla principal, que en este caso es una pantalla de 10 pulgadas, como les había comentado, táctil, Android Auto, Apple CarPlay. Se puede activar directamente la cámara de retroceso. Todo lo controlo directamente con los controles que están acá, todo a la mano. El timón es graduable en altura, dependiendo de la persona que esté, en este caso, al volante. En cuanto a seguridad, viene bolsa de aire piloto, bolsa de aire copiloto. Va a depender mucho si estás llevando la versión semi-full. Esta no cuenta con aire acondicionado. Algunos clientes nos preguntan cuánto es el precio de inicio. Este modelo, tal cual, versión semi-full, lo tenemos desde $16,190. Si deseas el mismo vehículo, versión semi-full más aire, te cuesta exactamente $16,990. Está en promoción, pero ya vendría con aire acondicionado. Adicional a ello, me gustaría que vean, en este caso en la parte de atrás, lo que la mayoría de clientes siempre busca esta unidad es por el espacio. Es bastante espacioso para las personas que suelen usarlo para aplicativo, para taxi, para darle una mayor, en este caso, espacio, comodidad a sus pasajeros. Para la misma familia es bastante espacioso, cómodo. Si vendría en este caso la versión semi-full, ya viene con aire acondicionado, el cual te va a poder, en este caso, ir un poquito más fresco, tanto tú o tus pasajeros. Recuerda que las cuatro lunas son eléctricas en todas las versiones. Recuerda que todas las versiones vienen con dos airbags, piloto y copiloto. Todos tienen pantalla con cámara de retroceso y todos tienen los controles en el timón. Adicional a ello, me gustaría que vean el tema de la maletera. Una amplia maletera. En este caso tiene una capacidad de carga de hasta 480 litros. Amplia maletera, aquí entran tranquilamente para viajes, coches, maletas. Es bastante espaciosa. Y hay un detalle: si lo deseas gasolinero, acá debajo va a ir tu llanta de repuesto. Y en este caso aquí va a ir todo lo que tú quieras llevar dentro de tu maletera. Pero esta unidad viene con GLP de origen, que es de fábrica. Algunos clientes desean que sea bicombustible, gasolina y GLP. Entonces, esta es una gran ventaja para todos los clientes que buscan, pero de GLP de fábrica, de origen. El costo varía entre $500 más, pero tienes esta opción. No es convertido localmente, es de fábrica, ya viene directamente. Y es una gran ventaja para todos los clientes en cuanto a la entrega, porque no hay que hacer ninguna conversión, ya viene directamente de fábrica. Recalcarles, una maletera de hasta 480 litros de carga. El diseño es bastante deportivo, pronunciado, muy diferente a modelos de años anteriores. A la mayoría de clientes les gusta este modelo. Lo que sí me gustaría comentarles es lo siguiente. Tenemos unidades en Lima, tenemos unidades para entrega inmediata, tenemos unidades en caja mecánica, también hay unidades que vienen en caja automática. En cuanto a colores, vienen en color blanco, color negro, gris, plata, rojo, azul. Entonces tenemos todos los colores para que el cliente pueda, en este caso, escoger el color que mejor les guste. En cuanto a la compra, podemos verlo al contado, con algún bono de descuento. Recordarles que este es el último mes del año, es el último like que estamos haciendo. Y les comentarles que tenemos bonos de descuentos por compra inmediata. En este caso tenemos bonos de financiamiento, si por AOB lo deseas ver financiado a través de nuestros bancos convenios. Tenemos un convenio Amicar, que es a través de los bancos BBVA, Santander, BCP, Banbif, que son los bancos que en este caso nos podrían ayudar en su evaluación de crédito. Los requisitos son muy simples. Si yo trabajo para una empresa, tengo más de 6 meses laborando y tengo un ingreso superior a 1.600, 1.800, 2.000 en boleta, y estoy bien en el sistema financiero, tranquilamente podría calificar para un crédito vehicular. Posiblemente la inicial que te solicite cualquiera de esos bancos sea entre un 20%, es sujeto a evaluación crediticia. En este caso, simple, me presentas tu DNI, tus 3 últimas boletas de pago, yo le envío al ejecutivo del banco para que en este caso pueda hacerte la evaluación. Y en este caso, si deseas verlo a través de estos bancos, recordarles que tienen un bono de financiamiento. Adicional a ello, si tú compras al contado,
y deseas algún bono adicional, tenemos un en este caso, por cierre de año, un bono, en este caso es inmediato, que le podemos dar a los clientes, de hasta $300 en el caso de compra inmediata. Si por A o B también tuvieras alguna unidad de años atrás, que quizás quieras dejarlo o venderlo, en este caso, comentarte que nosotros tenemos un área de retoma en el cual vas a poder dejar tu unidad, vamos a poder tasarlo. Es muy simple, tú me envías al WhatsApp, mi número es 994-99-1331, tú me envías en este caso fotos de tu vehículo, envías el foto del tablero encendido para ver el kilometraje actual, y yo se lo envío al área de tasación, y ellos se van a contactar contigo y te van a indicar cuánto es el monto que te pueden dar por tu unidad. Si el monto está dentro de lo que tú estás buscando, pasamos una pequeña revisión técnica para ver el estado actual del vehículo y ya tendrías un cheque inmediato del cual podrías tener un enganche para tu nueva unidad. Entonces es algo que hoy en día la mayoría de clientes está optando por renovar su unidad, dejando la unidad que ya tienen por un auto nuevo. Entonces recuerda, podemos verlo al contado, podemos verlo financiado a través de Amicar con nuestros bancos convenios, podemos tomar de tu unidad como parte de pago. Estamos en este caso gustosos de poder atenderte. Te vuelvo a recalcar mi número, es 994-99-1331. Podrías enviarme tus documentos para ver evaluación con nuestros bancos convenios. Nuestro horario de atención, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, todos los días del año. Y en este caso te invitamos a que vengas acá al Expo Motor Plaza Norte, dentro del centro comercial, para que puedas ver no solamente el modelo Accent, tenemos el I10, que es el primer vehículo en este caso que busca algunos clientes. Tenemos camionetas de 2 filas, 3 filas. Tenemos para los clientes que tienen algún tipo de negocio y desean transportar mercadería, tenemos el camioncito H100, que es un camioncito que lo lleva la mayoría de empresas grandes, porque es un vehículo bastante trabajador, bastante en este caso rendidor. Viene con un motor bastante punche, 2.5 turbo diésel intercooler. Entonces, amigos, le hacemos la invitación a que vengan al Expo Motor para que puedan ver autos, camionetas y camiones y gustosos de poder atenderle. Hasta luego. Listo, Víctor. John, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, en realidad muy completa, muy detallada. Y así es, amigos, veo mucha interacción en los comentarios preguntando por el Accent, sobre todo por los precios y por las versiones. Y efectivamente, como John ha mostrado, el Accent es uno de los modelos más representativos de la marca. Es uno de los modelos con más historia, es uno de los modelos emblemas en la marca y que ha tenido un cambio bastante importante en cuanto a diseño, en cuanto a equipamiento y también en cuanto a seguridad, ¿no? Ya que el Accent hoy en día viene con muchos cambios. No es un vehículo mucho más grande, más espacioso, más aerodinámico, es mucho más amigable la interfaz que tiene en experiencia el conductor con el vehículo. En cuanto a aro, hemos crecido, son aros más grandes, es un mejor confort, así que tenemos aquí muchas preguntas por el Accent y voy a repetir nuevamente los precios para los clientes que se están conectando recién y sobre todo pidiendo información sobre el Accent, ¿no? Recuerden que en el Accent tenemos versiones que vienen solo a gasolina y también versiones que vienen con GLP de origen. Muy bien, en cuanto a la versión de gasolina, la primera versión la tenemos en $16,190, que es la versión mecánica Comfort, que no viene con aire acondicionado. Luego tenemos una versión que sí viene con aire acondicionado, la tenemos en $16,990. Tenemos la versión mecánica full en $17,690 y automática full en $18,690. Y luego sigue la versión tope, que es la versión Sport, que viene únicamente automática, en $19,690. Ahora, si buscamos la versión que viene con GLP de origen, tenemos dos versiones, la versión mecánica Comfort y la versión full con GLP. La versión mecánica con GLP de origen Comfort está en $16,890 y la versión mecánica full, que también viene con GLP de origen, la tenemos en $18,390. Muy bien, esos son los precios que tenemos en el modelo Accent. Tenemos unidades para la venta, tenemos toda la parrilla en stock en este momento, así que por favor es importante que puedan venir aquí al Expo Motor ubicados en Plaza Lima Norte para que puedan realizar la reserva de su unidad. Muy bien, estamos aquí interactuando con los clientes para poder absorber las preguntas que nos realizan, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan también por la Tucson 4x4. Tenemos también algunas unidades en Tucson mecánica, que es la versión Mechanic Sport. Recuerden que en Tucson tenemos 4 versiones, la versión Comfort, una versión Full, una versión Sport y una versión Limited, que nos preguntó nuestro seguidor anterior. En el caso de la versión 4x4, viene en mecánica, viene la versión Sport.
y la tenemos en $35,690. También, si usted viene hasta el día viernes 30 a realizar la compra de la Tucson Mechanic Sport 4x4, también le vamos a otorgar hasta un bono de descuento de $1,000 en la compra de esta versión. No solamente en la versión Sport o en la Limited, sino que tenemos este bono en toda la parrilla de Tucson. Mecánica Comfort, Automático Comfort, Full, Mecánico Automático, Sport, Limited. Usted hace la compra hasta el día 30 de diciembre y por fiestas, por cierre de año, le damos un bono de descuento de $1,000 adicional. Hay que recordarles también que en Tucson tenemos ya stock en la versión Full Equipo Automática 1.6 Turbo. Aquellos clientes que nos preguntaban meses atrás que buscaban Tucson Automática, pero con el motor 1.6 Turbo que solamente venía en la versión Sport y Limited, tenemos en este momento un stock en versión automática, en versión Full Equipo. Versión Full, transmisión automática, motor 1.6 Turbo, caja automática de 7 cambios con doble embrague. Tenemos algunas unidades en stock y si hace la compra hasta el 30 de diciembre, también podemos otorgarle un bono adicional de $1,000 menos en la compra del modelo Tucson. Muy bien. También nos están preguntando aquí, acompáñenme por favor por el modelo i20. El modelo i20 es uno de los modelos también que tiene bastante demanda por parte de ustedes, por muchas razones, diseño, equipamiento, seguridad, es un modelo que también vino totalmente rediseñado. Y tenemos también unidades para la venta en transmisión mecánica, transmisión automática. También hemos tenido stock en la versión turbo que viene con motor 1000, así que es importante poder comunicarse con nuestro equipo comercial para que le puedan brindar las opciones en cuanto a color, en cuanto a stock, versión, financiamiento y demás. Para ello, el día de hoy les va a presentar la unidad, nuestro asesor especializado, Luis Guerrero, quien les va a brindar las promociones de este modelo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con todos. Bueno, hoy día vamos a mostrar el i20, es la versión que tenemos aquí en exhibición, la tenemos en Plaza Norte exhibido en color rojo, esta es una versión Comfort. El i20 viene en 5 versiones, viene en la versión Comfort, tanto mecánico como automático. Los mecánicos del i20 vienen con motor 1200, las versiones automáticas vienen en 1400. Esta versión Comfort, la primera versión que tenemos aquí exhibida, a diferencia de la Full viene con aro de aleación número 16, viene con 6 bolsas de aire, viene con sunroof, viene con focos neblineros también. Esta versión Full también cuenta en transmisión mecánica como en automática. Y luego encima tenemos la versión Sport, que solamente llega en transmisión automática, el motor 1.0 turbo. ¿Okay? Ahora vamos a mencionarle un poco por dentro las diferencias. ¿Ya? Bien, la versión que tenemos exhibida aquí es la versión Comfort. ¿Okay? La primera versión en mecánico, como les repito, viene con motor 1200, pero no cuenta con el sistema de aire acondicionado. Entonces vamos a tener lo que es el sistema eléctrico tanto de lunas como espejos, ¿okay? Las manijas que son más alargadas de lo normal para darle un estilo deportivo. El timón viene con los comandos para controlar el tema de la pantalla y viene con comando de voz, ¿okay? Que es este botón de aquí, ya que la pantalla de 9 pulgadas que trae el i20 es compatible con Android Auto o Apple CarPlay. Vamos a poder hablarle a la pantalla, si queremos marcar una dirección, un teléfono, una ruta, un restaurante, un grifo, lo vamos a poder manejar. El tablero de instrumentos es tipo racing, que es el de aquí. Viene con tipo las banderolas al medio de los dos relojes. Este de aquí es para la revolución del motor y el de acá es para la velocidad. La computadora a bordo, que es esta pequeña de aquí, no sé si la podemos mostrar, lo vamos a controlar con el trip del volante. Okay, con este botón de aquí vamos a poder indicar cuánto es el kilometraje que tenemos recorrido. Lo podemos resetear para llevar un control, tal vez cuando tanqueamos la unidad. Tiene dos A y B, ¿no? Podemos ser por rutas, uno por cantidad de combustible, depende cómo estén acostumbrados a manejarlo. Este botón de aquí nos va a indicar cuánto de kilometraje aprox podemos recorrer con el combustible que tenemos en el tanque. Acá nos indica que a una velocidad promedio vamos a poder viajar 40 kilómetros con el combustible que tenemos aquí en el tanque, ¿no? Que es esta barrita de acá. Esto es un consumo promedio en litros por cada 100 kilómetros. Es la manera actual y la más adecuada de cómo nosotros podemos saber cuánto está consumiendo nuestro vehículo. Esto va a depender, obviamente, de qué
tan despacio o tan rápido o qué tanto tráfico nos podemos encontrar para el tema del consumo de la unidad. ¿Okay? Recordar que esto marca en distancia, así que si estamos parados igual nos va a llevar a un consumo adicional por el tema de que no estamos avanzando. Y esto nos va a indicar una velocidad promedio en un viaje, es decir, si yo salgo de Plaza Norte y me quiero dirigir a La Molina, me va a indicar en todo el trayecto qué velocidad promedio he tenido en todo el recorrido de un punto hacia otro. Todo esto de aquí lo podemos resetear, ¿ok? Esto es para llevar un mejor control de la unidad. Luego en la pantalla vamos a poder encontrar lo que es tecnología para el Apple CarPlay, si tenemos iPhone o Android, para poder configurarlo y poder manejar el tema del Waze, Maps en la misma pantalla. Esta pantalla en la versión Comfort y Full, tanto mecánico como automático, la manejamos de 9 pulgadas. En la versión 1.0 Turbo, que es la versión Sport, ya la vamos a manejar de 8 pulgadas. Maneja la misma tecnología. Todas cuentan con cámara de retroceso. ¿Okay? El margen, el ancho del vehículo del I-20 son estas líneas que nos está indicando aquí, que son las que están con colores. Lo demás es un rango adicional, es decir, la cámara tiene un buen ángulo de visibilidad, ya para ver, percatarnos si de repente va a cruzar a alguien, viene un ciclista, no sé, tal vez un niño o algo, ¿no? Esto es para tener mayor precaución a la hora de retroceder. En la parte de aquí, en la parte central de la consola, vamos a manejar el sistema de aire acondicionado. Esta perilla de aquí nos indica o nos va a marcar la fuerza con la que queremos que salga el aire. Temperatura, si es azul es frío, si nos vamos a rojo es caliente porque la unidad tiene calefacción. Y algo muy importante es esto de aquí, que es la posición por donde quieres que salga el aire. El icono aquí nos va a indicar, según la flecha, por dónde va a salir el aire. Aquí nos indica que va de frente al cuerpo, es decir, por toda la parte alta. Aquí va a compartir entre la parte alta y la parte de los pies, solo los pies. Y hay un punto importante que es el de aquí. Manejamos el desempañador delantero. Para eso vamos a colocar aquí donde indica el parabrisas delantero, ¿okay? Y en las versiones más equipadas como el Full nos va a venir un botón adicional que es para la recirculación del aire acondicionado, ¿no? Este botón es muy importante utilizarlo cuando nosotros tenemos el aire acondicionado prendido, ya que nos va a permitir que la cabina se mantenga mucho más fría. Obviamente dentro de lo que estamos gradando aquí, ¿no? ¿Qué tanto frío o qué tan fría quieres que esté la cabina? Siempre mantener este botón prendido para que el aire fresco se mantenga dentro de la cabina. Acá tenemos una entrada de 12 voltios y una entrada de USB. Las transmisiones mecánicas son de 5 velocidades, ¿okay? Son 5 cambios más retroceso. El diseño del tablero no va a variar en ninguna de las versiones, es el mismo diseño, solo que la versión Sport disminuye una pulgada la pantalla. Todas las unidades I-20 vienen con portalentes, luz de salón o luz de puerta abierta. Si gusta también lo puedes manejar como luz de lectura, uno por uno. Sus tapasoles y el tapasol de copiloto sí cuenta con lo que es el espejo. Bueno, en la parte central, para terminar, trae los posavasos o posabotellas, depende de lo que quieran manejar, y el tamaño de la guantera viene de esta dimensión. Vamos a ver el espacio de la segunda fila. Bien, la segunda fila de asientos igual maneja lo que son 3 cinturones. Dos de 3 puntos y uno que es de 2, que es el central, ¿okay? Que es el de aquí. Todos los I-20 cuentan con anclaje ISOFIX, que son las sillas para niños. Tienes a ambos lados para poder anclarla, ya va a depender mucho a qué lado quisieras que vaya la silla, ¿okay? Tiene una luz más aquí, que es la luz de salón, también para la parte de atrás. Y parlantes en las 4 puertas. Ahora vamos a ver el espacio de la maletera. El I-20 es un hatchback con líneas bien deportivas, pero a pesar de eso maneja un buen espacio de maletera.
El espacio de maletera aquí nos va a permitir, si es que el cliente lo desea, convertirlo también a lo que es GLP, para que sea biocombustible. En el caso de ser biocombustible, ocupamos el espacio del neumático de repuesto. Sacamos el neumático de repuesto, colocamos el balón toroidal de GLP y el neumático de repuesto lo colocamos encima. Tienes un portaobjetos aquí. Si gusta, también lo pueden sacar. Y podemos abatir los asientos. Los asientos son abatibles al 100%, ¿okay? Todo el asiento completo. Esto en el caso necesitamos llevar algo más grande, algo de mayor volumen. Nosotros manejamos un kit de seguridad en la marca Hyundai, que son seguros de faros, tanto posteriores como delanteros. Manejamos lo que son seguros de aros, que son los que están por aquí también, que es dentro de las cuatro tuercas, manejamos una distinta, y el seguro se lo damos al cliente. Esto es para evitar que lo puedan sacar con facilidad. La segunda fila de asientos en las puertas tiene lo que es un seguro para niños. Esto es para que no la puedan abrir por dentro. Este es un seguro para niños. Lo giramos hacia donde está el dibujo del candado y así no se van a poder abrir las puertas por dentro. Y una vez que lo sacamos, ya vuelve la normalidad. Bien, recuerden que todas las unidades I-20 vienen con pantalla y cámara de retroceso. Todas las unidades I-20 cuentan con bono de financiamiento. Tenemos bono de financiamiento de $650 hasta $850. Nosotros trabajamos con un portal que se llama Amicar. Este portal nos engancha a cuatro bancos principales, que es el Banco Continental, el Banco BCP, Banvis y Santander. Para pequeñas personas, para las personas dependientes e independientes, nosotros tenemos varias opciones de bancos para poder habilitarle los créditos. ¿Okay? Tenemos en stock ahorita, tanto en versión Comfort como en versión Full, mecánico y automático. También contamos con una lista de espera en el caso de que el cliente desee algún color en especial. Recordarles que ahorita por fin de año todos nuestros vehículos tienen bono de financiamiento y cortesías si los quieres comprar de una manera al contado. ¿Okay? Vengan a Plaza Norte, estamos ubicados en el Escomotor, sótano 1. Yo soy Luis Guerrero. Los invito para que puedan preguntar no solamente por el I-20, sino sobre cualquier unidad de la marca, ¿okay? Cualquier modelo de la marca. Recuerden que todos tienen bono de financiamiento. Recuerden que nosotros podemos retomar sus unidades, ¿no? Sea cual sea la marca, nosotros evaluamos la marca, el kilometraje y le damos una promoción, un precio. Esto es para dejar el carro como parte de pago a favor de una unidad nueva. Entonces tenemos bono de financiamiento, podemos retomar su vehículo, tenemos fácil acceso para el pago, tenemos POS, tenemos Visa Link, si quieren pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, nosotros podemos ayudarlo para que su compra sea mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, recuerden, mi número de teléfono es el 987-942-932. Yo soy Luis Guerrero, encantado de ayudarlo con cualquier modelo de la marca de Plaza Norte. Vamos ahora a presentar otro modelo, si es que más no me equivoco es el H100. Vamos a pasar con Víctor para ver si hay algunas preguntas. Muy bien, gracias Luis. Excelente presentación del modelo I-20 Hatchback. Acá José Manuel nos pregunta nuevamente el precio del I-20. Lo tenemos en $16,190. I-20 Hatchback mecánico Comfort motor 1200 en $16,190. Hay que recordar que en el I-20 tenemos dos motorizaciones, o tres motorizaciones. Las versiones mecánicas vienen con motor 1200. Las versiones automáticas naturalmente aspiradas vienen con motor 1400. Y tenemos una versión Sport que viene con motor turbo, que viene con motor 1.0. Motor 1000 centímetros cúbicos, turbo cargado. Tenemos versión stock en las versiones que les he mencionado. Es importante que puedan venir a la tienda para que puedan realizar la reserva de los modelos que tenemos en stock. Muy bien. Aquí Roy River nos pregunta por el Elantra tope de gama. Hola Roy. Te comento que en el Elantra, la versión tope de gama, es la versión N-Line. Esta es la versión deportiva que viene con un motor 1600, al igual que todas las versiones, pero en la versión N-Line el motor es turbo cargado. Es un motor que viene, es un motor turbo inyectado, 1600 centímetros cúbicos con más de 200 caballos de fuerza. Es la versión tope de gama del Elantra N-Line. Esta versión es la que viene con asientos de cuero, con el logo N-Line en los asientos, en el timón también y en la copa de la palanca de cambios. Viene con sunroof, es una versión que viene con estribos, es la versión mucho más equipada. Tenemos tres unidades en stock para la venta, te confirmaría los colores por interno.
pero sí es importante que puedas venir a realizar la reserva, ya que en el Elantra Online también hemos tenido meses donde no hemos tenido stock en esta versión, hemos tenido lista de espera, ya cubrimos la lista de espera felizmente y nos están quedando solamente 3 unidades para la venta. Así que es importante que puedas venir a la tienda o comunicarte con el equipo comercial para que puedan ayudarte con los colores y sobre todo con la compra de tu unidad, ¿sí? Mark Anton nos pregunta nuevamente por el precio del Accent. Bueno, lo tenemos desde $16,190, la versión de entrada del Hyundai Accent. $16,190 y tenemos también ahí un bono especial. Si realiza la compra ahora antes del día 30, puede quedar en $15,890. Repito, $15,890 precio de entrada en el Accent solo hasta el 30 de diciembre. Muy bien. También nos han estado preguntando antes por la H100, que es el modelo que tenemos aquí atrás. Es uno de los vehículos de carga, uno de los vehículos más cotizados por ustedes, un vehículo de trabajo, que también tiene bono especial hasta el día 30. Acuérdense que el cierre de mes, el cierre contable de facturación, aquellos clientes que quieren emitir facturas, se cierra el año contable, ese es el día 30 de diciembre. Es la última fecha para poder emitirle su comprobante de pago y usted pueda realizar la reserva de este vehículo y de cualquier modelo que hemos presentado en la transmisión en vivo. Muy bien. A cargo de la presentación del H100 tenemos al asesor especializado José García, quien nos va a explicar cuáles son las bondades de este modelo, sobre todo la capacidad de carga, que es muy importante. A veces los clientes nos preguntan, oye, pero me dijeron por ahí que te cargaba más o que cargaba menos. Acá en Plaza Lima Norte tenemos a los expertos que le van a brindar las características oficiales del modelo, capacidad de carga, motorización, precio y aparte el bono, como le comentaba, que tenemos hasta el día viernes 30 de diciembre. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión en vivo. Vito, ¿cómo estás? Gracias por el pase. Amigo, buenas tardes. Mi nombre es José García. En esta oportunidad voy a mostrarles la H100 modelo 2023. Bueno, esta H100 es líder en su categoría. Es un vehículo que tiene unas ventajas. ¿Por qué? Porque es un vehículo que te carga 2 toneladas. Además, en la tarjeta sale como versión camioneta pickup. ¿Y cuál es la ventaja? Que las placas es tipo camioneta. Entonces, cuando es tipo camioneta, puede circular a nivel local sin restricciones de lugares, como pasa con los camiones, ¿no? Esa es la ventaja que tiene esta H100. Luego, ya que estamos en la parte frontal, podemos ver, ¿no?, que esta H100 viene con unos faros más grandes, con unos focos halógenos también más potentes, porque como también es un vehículo que agarra, hace viajes interprovinciales, la intensidad de la luz de noche es más eficiente. También podemos notar que tenemos un parabrisa mucho más panorámico, un diseño más cóncavo. ¿Por qué? Porque cuando estás en carretera, este tipo de diseños ofrece menor resistencia al viento. ¿Para qué? Para que te ahorre más combustible. ¿De acuerdo? Pasamos por aquí, por favor. Aquí en la parte delantera, ¿no?, la suspensión tienes trapecio, tienes barra de torsión y tienes amortiguador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como es un vehículo de carga, para que absorba mejor la carga. Adelante tenemos un aro de fierro totalmente resistente, medida 15, y tenemos disco de frenos adelante. Normalmente los camiones o este tipo de vehículos vienen con tambores de freno adelante. Acá vienes con disco, un frenado más efectivo y eficaz, ¿no? También podemos ir avanzando en la parte posterior. Tenemos un chasis más reforzado que te va a permitir resistir las 2 toneladas que carga este vehículo. Podemos notar también que tenemos aquí el tanque de combustible de 65 litros, que es un material antiinflamable. Es un material que ya no se oxida como otras marcas, ¿no? Eso es también hay que tener en cuenta. Podemos también notar que aquí tenemos doble llanta en aro 13 y tienes muelles semielípticos y un amortiguador de doble fuerza que te permite también mejor manejar bien el tema de la suspensión. Y aquí hay un detalle muy importante, ¿no? Quisiera comentarles que en esta unidad no es lo mismo frenar con carga y frenar sin carga. Cuando uno frena con carga siempre tiende a empujarte hacia adelante. Y este sistema es un variaje de freno, que cuando estás con carga, el freno es más efectivo, ¿no?
siempre Hyundai pensando en la seguridad. También podemos notar aquí en la parte posterior que viene con unos faros más alargados. Estos faros va a ir en la carrocería que el cliente va a fabricar. Son unos faros más alargados, tienes luz de retroceso, tienes luz de emergencia o intermitentes y tienes unos reflectantes que también de noche van a poder visualizarte bastante mejor y de mayor distancia, ¿no? Acá también tenemos ya las llantas de repuesto. Tienes dos llantas, para la parte posterior el aro 13 y la parte delantera el aro 15. Ahora, acá quiero explicarles algo muy importante, estimados amigos. Este vehículo, el largo carrozable, o sea, mejor dicho, la carrocería que tú le vas a mandar a hacer, de largo mide hasta 3,20 metros, de ancho hasta 1,80 metros y de alto hasta 1,90 metros. Y teniendo en cuenta que este vehículo, el H100 2023, normalmente otros modelos cuando vas a hacerle mantenimiento al motor, hay que levantar esta cabina, hay que levantar para hacerle mantenimiento. Aquí no, esta H100 es fija, entonces para hacerle mantenimiento hay que, aquí adelante, solamente se levantan los asientos de una manera más fácil, ¿no? ¿No? Entonces, ahí se hace mantenimiento del motor y eso te permite, ¿cuál es la ventaja? De que tú puedes mandarle a hacer tu carrocería y puedes utilizar la parte del techo para hacerle una panagra para que gane más espacio, ¿no? Esa es la ventaja de esta H100. Ahora, ya que estamos aquí en la parte de adelante, quiero contarles que esta H100 monta un motor petrolero. En la parte inferior del asiento va un motor petrolero, es un 2.5, tiene turbo y tiene intercooler. ¿Cuál es la ventaja? Ustedes saben que los motores petroleros por cada 1000 metros de ascenso van perdiendo 10% de potencia. Entonces el turbo te va a compensar esa pérdida de potencia y el intercooler va a enfriar el aire para que entre el motor. Por eso que estas unidades, cuando estás, van a altura como pececitos en el agua, sin estar sufriendo el motor, sin estar sobreacelerando el motor. Esa es la ventaja. Y ahora también este 2023 se le ha adicionado un sistema que se llama Turbo Timer, ¿no? El Turbo Timer te permite que cuando tú apagues el motor va a estar prendido por lapso de un minuto esperando a que el turbo se apague, ¿no? Esa es la ventaja. También aquí adelante podemos notar que, aunque parezca mentira, estimados amigos, manejar un H100 por horas, la parte de la muñeca cansa. Por eso que la ergonomía y la ubicación del timón ha mejorado. Entonces es un manejo más descansado, ¿no? También hemos montado una pantalla de 6.2 pulgadas. Que tiene cámara de retroceso, ¿no? Porque esto, como tiene ya una carrocería más amplia y extensa, entonces el conductor con la cámara de retroceso va a poder visualizar de manera más efectiva los puntos ciegos que no se ven, ¿no? También tenemos un espejo más grande. Como es un vehículo más alto, el conductor necesita una mejor visibilidad y hemos ampliado un espejo con mayor visión, ¿no? El tapiz venía de tela. Hoy viene con un tapiz de cuero tacto, cuero liso y cuero perforado, ¿no? Entonces, eso es la ventaja, ya no estás, te mantiene el asiento y no se ensucia con el paso de los años. Tenemos una guantera de doble fondo, ¿no? Aquí está para los documentos. Y aquí para guardar los accesorios que pues, ustedes quisieran hacerlo, ¿no? También tenemos calefacción y tenemos ventilación, ¿no? Tenemos 4 potentes ventiladores, ¿no? En la parte delantera, que te permite tener
una ventilación, y si estás en lugares que hace bastante frío, tienes calefacción, ¿no? Esa es la ventaja. Tienes un conector de 12 voltios para cualquier uso que necesites. Tienes dos tapasoles bastante prácticos, ¿no? Y su luz de salón, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá en esta H100 2023. Vamos a ver la parte de delante. Lo que también quiero informarles, estimados amigos, es que este vehículo, su precio es $22,990. Tiene un bono de descuento de $1,000, $21,990. Y solo hasta el 30 de diciembre, que es el cierre de mes para Hyundai, tienes un bono adicional de $1,000. Entonces este carro te cuesta $20,990, modelo 2023. Esta es una gran oportunidad. Si estaba esperando una promoción, un precio especial, hoy es el momento, ¿no? H100 2023, 2 toneladas, $29,990. Y si tienes un vehículo que sea dejarlo en parte de pago, puedes traerlo, lo tasamos y queda como parte de pago y te llevas tu nuevo H100. Si no tienes el 100% del monto, te podemos ayudar con un financiamiento. Tenemos nuestro socio estratégico que es Amicar. Ellos están prestos a apoyarnos en todo lo que es evaluaciones crediticias para gente que tiene negocio, RUC 10, RUC 20, ¿no? Todo tipo de ingresos. Podemos apoyarlos con un buen financiamiento. Bien, estimados, entonces, estamos acá en el Spumotor de Plaza Norte, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Mi nombre es José García, mi teléfono es 945-699-928. Gustosamente, aquí lo voy a estar esperando. Voy a darle el pase con compañero Víctor para que continúe con la presentación. Gracias, Víctor. Hola, José, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. En realidad acabamos de ver el modelo H100, uno de los modelos más representativos de la marca. Ya saben, aquellos clientes que están buscando este modelo para opción de negocio, es ahora la oportunidad, es el momento de poder hacer la reserva, la compra del H100, que tenemos un precio de $21,990. Y también, si realizas la compra o la reserva hasta el día 30 de diciembre, podemos conseguirle un bono adicional de $1,000. Es decir, el precio final quedaría en $20,990. Es un preciazo para el modelo H100, Hyundai H100, año modelo 2023. Hemos presentado, como ustedes han visto, la mayoría de unidades. Lamentablemente el tiempo no nos da para presentar toda la línea que tenemos acá en exhibición, pero sí les hago extensiva la invitación para que puedan asistir aquí al Spumotor de Plaza Lima Norte. En el sótano estamos, vamos a encontrar la marca Hyundai, y donde ustedes van a poder encontrar y apreciar todos los modelos que tenemos en exhibición, todas las versiones, variedad de colores. Si desea versión I10, tenemos I10 sedán, tenemos I10 hatchback. Si desea un vehículo hatchback un poco más grande, tenemos el I20. Si está buscando la línea sedán, tenemos I10 sedán, tenemos Accent, tenemos Elantra, versiones solo a gasolina y con GLP. Y si está buscando lo que es línea de camionetas, tenemos toda la línea aquí en Lima Norte. Venue, Creta, Gran Creta de tres filas, Tucson en todas las versiones, Santa Fe también, todas las versiones de Santa Fe. Tenemos el nuevo modelo Palisade, y en carros de trabajo tenemos H100, tenemos Staria, que dicho sea de paso, a los clientes que están esperando este modelo, ya tenemos un embarque que está arribando, hemos tenido unas demoras con el arribo, pero pierdan cuidado que todo está encaminado. Muy bien. Mi nombre es Víctor Cárdenas, jefe de la sucursal. Recuerden que estamos atendiendo aquí en el Spumotor Hyundai Plaza Lima Norte de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. La atención es en horario extendido para ustedes, para brindarles el mejor servicio, para que puedan venir con la comodidad, para que puedan venir con la familia a poder deleitar cuál es el modelo que están buscando, y sobre todo realizar de una manera amigable la compra perfecta, la compra ideal de su vehículo Hyundai, acompañado del seguro, del GPS, el financiamiento Amicar, el proceso completo. Si está buscando financiamiento, recuerde que tenemos convenios con los principales bancos, Continental, Santander, Banvit, donde vamos a poder evaluarlo en tiempo real y en tan solo 5 minutos poder terminar la aprobación de su crédito para que ella pueda realizar el depósito de la cuota inicial.
Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes, es la última transmisión del año 2022. Agradecerles nuevamente la sintonía, el seguimiento que realizan continuamente con nosotros. Les doy las gracias por permitirnos siempre llegar a sus hogares, llegar hacia ustedes con las promociones que estamos teniendo mes a mes para ustedes, e informarles de cómo va el stock, informarles cuáles son los modelos que se están regularizando y sobre todo para que ustedes puedan ser acreedores de un vehículo Hyundai. Les agradezco mucho la transmisión en vivo, estar siempre con nosotros. Les deseo un venturoso año 2023. Cerremos de la mejor manera el 2022. Recarguemos energías, que se nos viene un 2023 totalmente lleno de promociones y sobre todo también nuevos lanzamientos que vamos a realizar para ustedes. Muy bien, mi nombre es Víctor Cárdenas y ya nos vemos pronto. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.